La pugna por la reelección en la municipalidad provincial de Tacna parece no tener límites. En plena ceremonia cívico-patriótica, por la reincorporación de Tacna, los guardias personales del actual alcalde Fidel Carita Monroy repartían mochilas con el símbolo de la agrupación política de la autoridad municipal. Muy por el contrario, el mismo alcalde contradijo la propaganda de su movimiento político. Bueno, es evidente que los partidarios o los candidatos puedan aprovechar donde hay bastante concentración de gente para tratar de llevar adelante sus campañas, ¿no? Lo que tenemos que entender es que tratando de hacer una fecha y momentos importantes, debemos también guardar el celo y el comportamiento apropiado dentro de las actividades que se desarrollen. Si lo pueden hacer de una forma de repente que no contraste con lo que se está recordando, es como que alguien va dentro de la misa, de la reunión de las misas, reportando volantes, pues, ¿no? Entonces, cada lugar y cada momento tiene un comportamiento adecuado que realizar, y espero que todos puedan hacerlo de esa manera, ¿no? Pero no solo el desfile fue aprovechado para realizar proselitismo. Militantes del movimiento político del alcalde repartían estas revistas a la gente que llegaba a ver las danzas. Hay una fiesta electoral de por medio. Vamos a tomarlo por ese lado. No, yo no voy a opinar sobre esta cuestión. No, vamos a tomarlo como algo anecdótico y cada persona evaluará, pues, ¿no? Si corresponde, si está bien o no está bien la conducta que hayan podido asumir diferentes candidatos o algunos partidarios de repente. Entonces, lo importante es que el corso se llevó muy bien, una muy buena participación, orden, y es parte de lo que es la alegría que tiene el pueblo de Tacna frente a esta fecha, ¿no? Y la regidora Dionisia Pari González, dura opositora del alcalde Fidel Carita, postula para alcaldesa de Tacna. Ella participó de una fotografía junto a sus simpatizantes y colaboradores de campaña con la medalla de regidora municipal. No encontró mejor fotógrafo que al ex sereno Hugo Maquera Turpo, quien tiene denuncias contra el alcalde Fidel Carita. Bueno, lo que las normas indican es que aquellos regidores que postulan un cargo diferente piden la licencia correspondiente, y la regidora ha cumplido con solicitar ello, que se hace efectiva, entiendo, el día 4 o 5 de septiembre. Desconozco sobre alguna otra norma sobre el comportamiento que deberían tener. Eso no corresponde al alcalde, en todo caso eso corresponde al Jurado Nacional de Elecciones y al ente fiscalizador, que tomará nota, pues, si es que había sucedido, ¿no? Ahora, Carita dejó en manos de la ciudadanía el análisis de las acciones de los candidatos.